idea es que en el grupo A vaya bastante homogéneo, a buen ritmo. Lo va a guiar Ignacio. Creo que puede ser por lo menos unas 20 personas. Bueno, el Challenger es parte de la trepada, así que de frente, no más nada que voy a medir. La ruta C es una ruta bastante más compleja que la que fue la C la vez pasada. Entonces, por favor, los que son novatos, a la D. Bueno, sí, la verdad que muy, muy buena la iniciativa liderada por JJ Bosa. Es juntar a casi todo el grupo de cuatrimoteros, de los Somos Poderosos, gente de bastantes lados, de todos los niveles. Muchos nuevos, amateurs, principiantes, pero que en realidad sí, pues tienen la iniciativa de venir y salir a montar moto con toda la gente, ¿no? Esto es un poco mi hobby de fin de semana y de hecho te sirve un poco de entrenamiento. Así que, nada, hoy día era más plan de motear, plan de pasarlo con los amigos. En realidad, muy bonito, he moteado antes por acá, pero primera vez con un grupo tan grande, ¿no? Y excelente la experiencia de ver tantas motos juntas. Oh, me pareció muy bueno, estuvo muy divertido, que estén muchas allá juntas y bueno, pues estuvo bien divertido. Mi cuatrimoto todo bien en la ruta, se portó muy bien y todo está bien. Bueno, la ruta me gustó bastante porque habían cerros buenos y bueno, a mí las dunas me gustan bastante, es lo preferido que me gusta hacer de la moto. Buenaza, buen cerro. ¿No? El Challenger, ¿no? ¿Cómo se llama? Challenger, sí. Hemos estado en el plan D, hemos hecho un poco de dunas con los niños, se han divertido bastante. Hemos estado al otro lado de la carretera por las dunitas de Chilca y la han pasado bastante bien los chicos. Así es, hoy día 30 de noviembre. Hemos hecho una segunda moteada de integración y en realidad hemos tenido una muy buena convocatoria nuevamente. Han sido como 76, 78 pilotos en partida. Dividimos en tres grupos, grupo A y ruta C y D, donde el grupo A definitivamente ha caminado al ritmo que ya sabemos, pero los C y D, que son parte principal de estas convocatorias, que son gente nueva,
Incluso ha mejorado un poco el manejo de ellos y, como ves, siempre manteniendo la camaradería y el compañerismo entre todos, ¿no?